es una app que conecta usuarios con conductores privados. La aplicación está disponible para descargar gratuitamente en smartphones a través de Google Play o App Store. Gracias al sistema GPS, Uber localiza tu ubicación exacta. Primer paso, definir ubicación de recogida Uber o Uber Van. Segundo paso, hacer clic en solicitar lugar de recogida. Tercer paso, confirmación de conductor. El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. Este diciembre, Guadalajara, Jalisco, México, es el centro para el intercambio de ideas acerca de la transformación de la industria audiovisual. El evento más importante sobre televisión de Iberoamérica en la ciudad que lo vio nacer, TV Morfosis. Guadalajara, Jalisco, México, diciembre 2014. Continuamos en el sexto Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Les recuerdo que TV Morfosis es un formato del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Es operado en Colombia por el Canal Universitario Nacional Zoom y en esta ocasión es coproducido por el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. A quienes nos ven en vivo a través del Canal Universitario Nacional Zoom, les recordamos que con el hashtag TV Morfosis pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Igualmente, a quienes nos ven a través del canal 44 en México, el canal 31.2 en Los Ángeles y el sur de California, y a quienes nos están viendo a través de la red de asociaciones de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, para que participen activamente dentro de las redes sociales. Antes de iniciar, deseo presentarles a nuestros invitados. Miquel Francés y Domènech. Profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, director del Máster Oficial en Contenidos y Formatos Audiovisuales y responsable del Taller Audiovisual de la misma Casa de Estudios. Es también el coordinador de los servicios audiovisuales de las universidades españolas. Ha participado en proyectos como La Comunicación de la Ciencia en Televisión, Estrategias Narrativas del Documental Científico en Europa, en colaboración con las universidades de Navarra, Pompeu Fabra, Oporto y la ILIUR de Berlín, el Archivo de la Memoria Oral Valenciana con la colaboración de la Diputación de Valencia y Radio Televisión Valenciana. Actualmente es director del Taller Audiovisual de la Universidad de Valencia en España. César Coletti. Estudió producción integral de televisión en medios audiovisuales y posteriormente montó una pequeña productora en su natal Argentina cuando la televisión por cable se encontraba aún en pañales. Esto le permitió sumergirse en distintas áreas del proyecto, hasta que encontró el sitio que mejor le acomodaba, el marketing televisivo, con el cual hizo de la creatividad una forma de vida. Actualmente es el director de marketing del canal History Channel Latin America. Felipe Oropesa Alor. Estudió ingeniería en comunicaciones y electrónica con especialidad en acústica. Ha sido promotor cultural y productor radiofónico, subdirector de difusión del Instituto Nacional de Bellas Artes y gerente de vinculación de la Subdirección General de Política Cultural de Canal 22 en México. Actualmente es subdirector de vinculación del canal de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la encomienda de establecer acuerdos entre las universidades y televisoras públicas, nacionales e internacionales y TV UNAM. John Ospina.
estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en su natal Colombia. Su trayectoria en medios de comunicación le ha permitido desempeñarse en radio, prensa, medios electrónicos y televisión. Se ha especializado en arquitectura de información, networking para la producción y difusión de contenidos audiovisuales y la generación de contenidos multiplataforma, temas profesionales que ha complementado con la docencia universitaria. Actualmente es subdirector de la señal internacional del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara en México. Felipe, Miguel o Miquel, César, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en TV Morfosis, en el sexto foro internacional de televisión, 60 años de la televisión en Colombia. Pero antes de que pasemos y entremos en materia, quiero invitarles a ustedes y a los televidentes a que veamos de qué vamos a hablar en esta ocasión. La convergencia tecnológica ha generado cambios en los hábitos de consumo de los contenidos audiovisuales por parte de las audiencias. Las nuevas generaciones han migrado inevitablemente a espacios complementarios o sustitutos de la televisión en los que la creatividad, el talento y la capacidad de concebir nuevas historias y formatos son el estándar de facto de la producción audiovisual. Este escenario plantea retos tanto para las televisoras públicas como para las privadas. Para las públicas, la necesidad de dar un giro hacia la producción de contenidos que mezclen inteligentemente el entretenimiento con valores sociales como la pluralidad, la diversidad, la inclusión y el respeto de la diferencia. Para las privadas, el desafío es mayor: ser conscientes de su vocación de servicio público y al mismo tiempo que son sometidas al escrutinio de unos televidentes que ejercen control social sobre sus intereses económicos. Hoy, la producción de contenidos audiovisuales demanda diferentes formas de emisión que viabilicen nuevos tipos de consumo con audiencias microsegmentadas, interactivas y multidireccionales. Estamos frente a una nueva cadena de valor de la producción audiovisual. En este programa discutiremos sobre cómo va a cambiar el concepto de la industria audiovisual y hacia dónde va con el avance tecnológico de plataformas, dispositivos, preservación de acervos audiovisuales e interacción con los usuarios. Pues bueno, ya vimos una pequeña introducción de lo que será esta disertación y, como se diría en México, Felipe, chile mole y picadillo vamos a tener aquí, ¿verdad? Lo que quiero empezar a proponerles es que veamos cómo es ese tema de lo audiovisual y la estética de lo audiovisual. Me interesan mucho las visiones de los tres porque, pues bueno, Miquel, desde el punto de vista de la producción audiovisual que se hace en España, Felipe, desde los contenidos en México, y César, desde un canal de televisión que tiene unos modelos muy interesantes de producción de contenidos con el esquema de Factual Entertainment. ¿Qué tal, Felipe, si empezamos contigo? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Tengo el honor de representar a TV UNAM, la televisora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que entre sus responsabilidades sociales tiene el que atender a más de 330 mil estudiantes con una educación de calidad. Y bueno, en cuanto a la pregunta, yo creo que las televisoras públicas, sobre todo, tienen una gran responsabilidad en ello. Creo que tenemos la obligación de entregar a nuestro auditorio, a nuestros televidentes, una producción de calidad, pero también de contenido. ¿Sí? ¿De qué nos sirven todos los adelantos tecnológicos y los que tendrán que llegar si nuestros contenidos no son lo suficientemente atractivos y eficaces como para llegar a ese nicho de público que la televisión comercial no atiende? Entonces, creo yo que estamos en ese camino y que conjuntamente con las televisoras
públicas y universitarias de Latinoamérica, tenemos que hacer un frente donde podamos ayudarnos mutuamente en este sentido y además tratar de superar nuestros rezagos también, nuestros rezagos tecnológicos, nuestros rezagos de concepción de producción y creo que eso es lo que nos va a poder llevar a la subsistencia como unos medios públicos que nuestra sociedad espera. Muchísimas gracias, Felipe. Miguel. Bueno, muchas gracias por estar aquí con todos vosotros, por haber contado con nosotros, con la Universidad de Valencia, con el taller de audiovisuales del cual yo soy responsable. Bueno, atendiendo al planteamiento de la pregunta, voy a hablar primero del espacio europeo como área cultural. Apelabas, ¿no?, a qué estéticas en la actualidad. El espacio europeo es un espacio digitalizado en lo terrestre, en la televisión terrestre, que tiene dos velocidades claras. Una, la del norte, de los países del norte de Europa, Inglaterra, Alemania, Holanda, países nórdicos. Y después estaría el sur, ¿no?, donde nos incluimos, España, Italia, Francia también está ahí, etc. Tal vez que haya estéticas diferentes y que haya consumos diferentes, incluso en cada país también. Y si matizamos en lo local o en lo regional, en los diferentes landers de Alemania o en las diferentes autonomías de España, también hay formas de ver y preferencias de ver la televisión, ¿no?, y los contenidos audiovisuales en general. Tal vez que la Europa del Norte tenga aún unas preferencias por unos macrogéneros, en este sentido la ficción está fortalecida, las serializaciones y demás, como una televisión, y siempre ha sido la ficción una televisión más de calidad. El entretenimiento después de la digitalización y del incremento de canales y de pantallas ha subido puntos, estamos hablando de los cuatro macrogéneros importantes, entretenimiento, ficción, deportes y lo que son noticias, ¿no? El sur de Europa en la actualidad está subiendo mucho lo que es el entretenimiento. Tal vez el sur de Europa acusa más lo que ha sido la crisis sistémica, financiera, que no vemos luz final del túnel. Y eso ha hecho, sabéis que la ficción implica cocina, implica producción compleja, implica costes. Y eso ha hecho que vayamos a modelos de producción de mucha agilidad, de low cost o de coste cero, ¿no? O de coste cero. Y eso ha hecho que entren pues toda una serie de esa familia de los shows, del espectáculo televisivo, que no es nada nueva, que ya casi viene de la paleotelevisión, y tengamos pues cada vez más entretenimiento a partir de la telerrealidad en general, ¿no? Y esos serían dos grandes ejes, ¿no?, en cada uno de los casos. Y por otra parte, y acabo en esta primera ronda, también destacaría una cuestión muy clara, y es que cada ámbito geográfico, cultural, tiene una forma de hacer televisión, ¿no?, o de producir contenidos audiovisuales, porque ya vamos a hablar siempre de esto, y que es donde estamos, ¿no? Y el modelo televisivo, el sistema audiovisual europeo en general, está apoyado y es más servicio público. También ocurre en la sanidad, también ocurre en la educación, etcétera, etcétera. Salvo excepciones, salvo coyunturas políticas muy puntuales, algunas de ellas de privatización importante que ocurrieron en una época no muy lejana, en el caso británico, han tenido que revertir esas cosas en toda una serie de servicios generales y servicios públicos. Nosotros estamos más acostumbrados a exigir como telespectadores, como público, una televisión de calidad y una televisión pública, ¿no? Tal vez que en la coyuntura actual española eso no, se está mermando y el servicio público de televisión, que era Televisión Española, está en detrimento. Pero en líneas generales, la referencialidad de la televisión, de la calidad, de la producción,
en televisión en el espacio europeo es el servicio general público. Muchísimas gracias, Miguel. César. Bueno, yo creo que acá hay algunas cosas que voy a tener que diferir un poquito con Miguel, quizás. Pero en principio, digamos, hablando de estética, me parece que la estética es totalmente temporal. Digamos, la estética audiovisual es algo que dura, en algunos casos, de manera instantánea. Y hoy lo podemos ver que se pueden llegar a poner de moda videos en Instagram que duran 15 segundos y que de alguna manera también están marcando la estética de lo que es lo audiovisual. Y el día de mañana Instagram deja de funcionar y eso desaparece y evoluciona hacia otra cosa. Yo creo que más que la estética, lo importante aquí es volver siempre a la base, la base de la historia per se. No historia de historia como la conocemos todos, sino del storytelling, de la historia que queremos contar. Si la historia es suficientemente interesante, la estética es un amplificador de alguna manera. Se puede hacer mucho más interesante, se puede hacer mucho más aburrida. En lo que difiero quizás un poco con Miguel, tiene que ver con este tema de tratar de definir de alguna manera esa cuestión que tenemos los que hacemos televisión de dividir entre ficción, realidad, televisión en vivo, periodismo. Creo que hoy en día, y lo vamos a ver más a futuro, para el usuario en general eso es como indiferente, digamos, eso es una jerga muy del medio y que tiendo a pensar de que la gente no se sienta a decir hoy voy a ver ficción, digamos, hoy voy a entretenerme viendo la tele, viendo en la pantalla del iPad o de una tableta en YouTube un programa que hace un personaje que está perdido en el mundo y que lo ven 5 millones de personas y nadie sabe por qué, pero simplemente es entretenido. Y así sucesivamente es como se van dando los cambios de la estética. Por eso digo que es temporal. Respecto a las fronteras, yo creo que las fronteras van a desaparecer. Respecto a los modos de consumo de televisión, van a ser cada vez más globales. Nosotros hemos tenido experiencias muy interesantes respecto al tema de estos preconceptos de que, en este mercado esto no va a funcionar, o en el otro mercado no esto va a funcionar. Trabajando en un canal internacional que está prácticamente en todas partes del mundo, nosotros hemos visto la evolución y el crecimiento de programas como El Precio de la Historia, donde funciona en Japón, funciona en Brasil, funciona en Estados Unidos, funciona en Alemania, Rusia, Italia, donde lo quieras poner. Y eso te marca muy bien, digamos, el esquema de que en realidad el punto está en la historia que quiero contar y qué tan interesante y relevante es y qué tan entretenida es para la gente que lo está viendo. Ya sea en Rusia, en Brasil o en el mundo o donde sea, digamos, el punto está en que si esa historia está abordada desde un punto de vista central, que la historia ya es interesante y está ejecutada de una manera extremadamente entretenida para el usuario que lo va a ver, en ese sentido, ahí difiero que coincido que no hay fronteras y que no hay esquemas de utilización de contenidos televisivos de entretenimiento que realmente marquen un estilo, ¿no? Bueno, voy a apoyarme en dos puntos que tocaron tanto Miguel como tú, César. Lo primero, el tema de lo efímero, la estética como algo efímero. Y quiero abordar lo que estaba mencionando Miguel también para, con base en estos dos conceptos, lanzarles una pregunta. ¿Somos más exigentes con los contenidos de la televisión pública y más permisivos con los contenidos de la televisión privada? Ok, bueno, yo vengo del lado privado. No sé si, Miguel, quieres empezar vos. Perdón, Felipe, Miguel. Como gusten. Desde el lado privado, yo te diría que la forma en que lo vemos es que hay una diferencia entre el tipo de el preconcepto que tiene el público en general sobre la función que tiene que cumplir la televisión pública, que es educar y que tiene que ser cultural. Y que todo lo asociado a lo educativo y cultural necesariamente está acompañado con una cuestión de aburrimiento. Entonces, a la televisión privada no se le permite ser aburrida, bajo ningún concepto. Ese mínimo instante en el que la televisión privada se transforma en algo tedioso, está ahí en el botón que dice me voy para otro lado. Sin embargo, la televisión pública sí se le permite porque tiene como el preconcepto de cumplir otra función más que entretener. La disyuntiva que nosotros hemos tenido siempre con History es el tema de qué va primero, entretenimiento o información, entretenimiento o educación.
Nosotros siempre le hemos puesto primero, obviamente, al entretenimiento, objetando de que si no hay entretenimiento es muy difícil que haya algún tipo de educación. Esto pasa en las escuelas, esto pasa en las aulas. Si el profesor es aburrido, es muy probable que lo que te estés tratando de enseñar no lo aprendas nunca porque te aburrís a los dos minutos que él está hablando. Entonces, bajo ese criterio, nosotros todos los contenidos que hemos trabajado desde el estilo más tradicional al estilo más moderno, siempre han tenido la premisa de que tienen que ser definitivamente entretenidos. Algo que sí no se ve con esa misma premisa en la TV pública, digamos, donde en realidad bajo el concepto de lo cultural y de educativo hay ciertos permisos que hacen que no exista ese dinamismo y que, bueno, que se pueda trabajar de otra manera. ¿Sí será así, Miguel? Bueno, en parte de todo hay, ¿no? Y está claro que la iniciativa privada, la televisión comercial, tiene unas pautas, unas rutinas de funcionamiento, que en definitiva, si vamos al método y a la forma de hacer televisión, es la misma que la pública. Pero si vamos al cometido y al público, diferenciaríamos que la televisión de iniciativa privada comercial tiene unas pautas que las marcan las audiencias, mientras que la televisión pública tiene unas pautas que la marca la ciudadanía. Y la marca el aspecto social, etcétera, etcétera. Bueno, audiometría, habéis hablado mucho de audiometría aquí antes, que está por construir en lo digital, que duda cabe, porque todos tienen audiometría digital, pero de su cadena. No hay una audiometría objetiva que todos podamos tener en cuenta aún, ¿no? Y en eso insisto de que, claro, la televisión de iniciativa privada pues tiene unas pautas en ese sentido que están sujetas al mercado y a la audiencia y a la tarta publicitaria, que duda cabe, es así, no puede ser de otra manera, porque es una empresa y ese es el negocio, ese es su cometido. En el mensaje televisivo y en la televisión, que no deja de ser espectáculo a pesar de la digitalización, ellos lo que intentan es cometer ese objetivo y hacerlo bien y entretener, ese es su objetivo. Y explicar e incluso enseñar, el caso de César yo creo que es un caso de un canal temático que no tiene nada que ver con una televisión de iniciativa privada en donde hay más espectáculo televisivo, con el caso de Mediaset, otros grupos de televisión en el caso español, ¿no? Y en el caso italiano, que hace una televisión muy espectacular y un discurso muy lejano de lo riguroso, ¿no? No se pueden comparar, o sea, hay ofertas de todo tipo. La televisión pública depende mucho de las coyunturas políticas y depende mucho, sobre todo, de que la regulación de cada uno de los países, y eso ocurre en Europa, por ejemplo, Francia tiene un Consejo del Audiovisual. Si hay una autoridad reguladora, la tendencia hacia la calidad de los contenidos es clara. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien. Nosotros tenemos una ley de audiovisual de 2009, obsoleta, como es normal, ¿no? Porque han pasado pocos años y con la digitalización todo queda obsolescente, ¿no? En donde había un Consejo del Audiovisual, en donde había, pero que nunca se ha puesto en marcha. Entonces, pues bueno, si depende de las coyunturas en la actualidad, tal vez que no sea tanta la calidad la televisión española, porque ha perdido unos puntos, bastantes puntos, respecto a público que tenía con anterioridad. ¿Por qué? Porque hace otro tipo de programas que son más de entretenimiento y más de gran público, sin entrar y entrando más al terreno de lo que son y a competir en las privadas, que es lo que está haciendo ahora Televisión Española, que justamente es lo que no debería hacer una televisión pública. Pero eso lo marcan los mecanismos de regulación y de constitución del canal, en donde debe de haber un ente y un consejo directivo que sea profesional, que tenga mandatos por encima de los mandatos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, esas iniciativas que estaban bien planteadas, el actual gobierno, replanteó, con una mayoría simple podía nombrar tal, no eran 6 años, lo ha reducido a los 4 de la legislatura, etcétera, etcétera, y eso hace que la televisión pública haya mermado en calidad. No tenemos audiometría, es difícil medir la calidad de la televisión, se ha dicho la medición social, el Twitter, ¿no? Hay un elemento en el tuit, ¿no? de esa medición de participación y demás. La medición social no es cuantitativa, es cualitativa.
y está por hacer y por construir, ¿no? Hay anuarios, ¿no?, que miden, anuarios de las industrias culturales en general, y entonces ahí podemos observar toda una serie de tendencias, pero muy largo recorrido. Esa medición instantánea que nos pide la televisión y rabiosa, esa contraprogramación y tal, no existe en la calidad. Yo creo que aquí el gran caballo de batalla es en el digital. Ahora y antes, hemos dicho que estamos en la transición. Bueno, no, en la transición estamos siempre, y en la televisión también. Cuando nací en el 54, por cierto, que nació la televisión aquí, yo en aquel momento veía la luz del mundo, ¿no? Me encontré poco después pues en un cambio y que el cine llegaba en color, ¿no? Poco después, en los 60, llegaba la FM, llegó la televisión también en España, en blanco y negro. Siempre hemos estado en la transición y en el cambio. Perdernos en estas cuestiones tecnológicas yo creo que es secundario. Lo importante es el cómo, el qué y el cómo narrar ese qué. Historias hay poca, lo comentaba esta mañana Germán Franco, ¿no? Y lo decía cuatro, es así. O sea, lo importante, nosotros cuanto a nuestros alumnos enseñamos a desarrollar proyectos, planteamos el cómo y el qué. Eso es el germen más importante. Lo demás es rutinario, lo hablamos aquí fuera de micro antes. Son rutinas, la televisión se hace sola, pero lo que no se hace sola son las ideas, la creatividad. Y ahora en el espacio digital deberemos de añadir una serie de valores, y es que tenemos que trabajar muy bien los proyectos y que los creativos, aunque la televisión, y es una contradicción, cada vez se consume más individualmente, la creatividad cada vez es más colectiva. ¿Eh? Y ese es un elemento, yo creo, importante, importantísimo, y a nuestros futuros, los perfiles de nuestros futuros profesionales que a nosotros como academia nos toca realizar, construir, trabajar con ellos, es un trabajo arduo, porque a un adolescente, a un joven que está estudiando comunicación y tal, es muy difícil de hacerle trabajar en equipo. Y el trabajo en equipo y la dinámica creativa en equipo es difícil. Y ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer, entre otros muchos, por supuesto. Quiero enfatizar en eso que mencionas, de que la creatividad hoy en día es más colectiva y debe ser más colectiva. Y ahorita quiero retomarlo. Felipe. Yo creo que la realidad latinoamericana es la realidad que más o menos vivimos en México. La televisión pública surgió después de la televisión comercial. Aprendimos a hacer televisión pública mal copiando a veces por nuestros escasos recursos a la televisión privada, ¿sí? Y es un reto el que tenemos, sobre todo con nuestros contenidos, el hacerlos más ágiles, ¿sí?, el hacerlos más novedosos y sobre todo pues que lleven un contenido de educación. ¿Sí? Por qué, en qué momento la televisión pública llegó a tomar esa forma de televisión aburrida. Pero no hacemos programas banales como lo hace la televisión comercial. Tal vez ese grado de dificultades es que nos lleva a veces a ello. Pero creo que estamos comprometidos con nuestro público, con nuestra sociedad, con nuestros medios, a hacer una televisión mucho más ágil, mucho más atractiva, con mejores contenidos, que eduquen, no nada más que entretengan. Entonces, pues depende de qué televisión, a qué televisión pública te refieras, César, ¿no? Nosotros desde TV UNAM tratamos de hacer una televisión entretenida, tratamos de hacer una televisión con contenido, igual sucede con Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Claro que muchas veces las limitaciones son nuestros recursos y tenemos que suplir esa limitación de recursos con mucha imaginación, pero estamos en ese, con ese compromiso de poder llegar ahora
con una mayor efectividad a nuestro público, ahora que estamos ya en la transición del apagón analógico, con una mejor calidad de imagen. Entonces, tendrá que tener también una mejor visión de nuestra parte en cuanto a el mensaje que queremos dejar ahí en ese hogar con calidad. Gracias, Felipe. Retomo lo que había dicho Miguel hace un momento y que tiene que ver con ese tema de la importancia de la creación colectiva. Y voy a referirme nuevamente a lo efímero de la estética audiovisual. Y voy a hacer una pregunta específica en lo que tiene que ver precisamente con el tema de la estética. Los grandes ejemplos de la estética de la humanidad han sido creaciones colectivas y han permanecido en el tiempo. Y ahí me uno con una pregunta que nos hacían a través de Twitter. Si la estética hoy es efímera, ¿cómo vamos a preservar esos acervos audiovisuales de la estética de hoy para que mañana nos lean en la historia? ¿Felipe? ¿Miguel? ¿César? Bueno, yo creo que esa es la pregunta de los 60 mil dólares. Pero estamos intentándolo. Cada uno de nuestros programas los hacemos para que preserven. ¿Sí? Estamos aportando lo mejor de nosotros en ello. Y aquí es muy importante, yo creo, que los jóvenes se involucren. ¿Sí? Estas nuevas generaciones tienen que involucrarse ya en esta forma de producir y de producir televisión. Deben insertarse ya en los medios públicos. Y nosotros tenemos la obligación de aceptarlos, encauzarlos, darles nuestra experiencia y dejarlos correr, ¿sí? Porque de otra manera la televisión se quedará en un punto donde no avance más en sus formas, en sus sobre todo en sus formas, y que estos jóvenes que traen muchas locuras en la cabeza, espero que encuentren otros locos dentro de la televisión que les permitan hacerlo. Muchas gracias, Felipe. Miguel. Sí, bueno, las estéticas son efímeras en gran parte, sí. Son la parte visible, son la parte visible del iceberg, son esa parte visible mínima del volcán, que tiene muchísimas más lavas y muchísima más parte sumergida, que duda cabe. Y no son tan diferentes, y hay... Esto es lo de siempre, es un Big Bang permanente. Hay una contracción, una dilatación, una explosión. Y hay retóricas estéticas, ¿no? Hay narrativas que se repiten en el tiempo. Vamos y volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que lo hacemos de manera diferente, aquí duda cabe. Pero estamos haciendo las mismas costumbres. Si nosotros analizamos a los egipcios, a la cultura egipcia y a los comportamientos, estamos viendo una cultura milenaria, antigua, que tiene una serie de elementos sociales, de relaciones entre las capas dominantes y el pueblo y demás, muy parecidas a las que hoy existen. Eso ocurre en todo. Y esas estéticas, que duda cabe que tienen que cambiar porque el tiempo cambia. Sería la piel, sería el traje, tal, pero en el fondo el drama es el drama, la historia feliz es la historia feliz, etcétera, etcétera. El qué está ahí y permanece. El cómo contarlo es lo importante. Y es lo que luchamos día a día para que se cuenten las historias de múltiples formas. O sea, el cómo es infinito, el qué es finito. Y en ese sentido, la realización, y hablamos de televisión, pues la televisión trajo al realizador, el cine trajo al director, al esteta, ¿no? La televisión es, bueno, no se fija tanto, copia más de fuera, es un espejo de la sociedad, más que del cine. El cine modeliza esquemas, formas de vivir, cuestiones sociales, etcétera, etcétera. La televisión es más un espejo y entonces se debe más a es más mutante en ese sentido. Yo no veo que efectivamente muta, pero no muta tanto en el paso del tiempo. Esto es lo mismo que la climatología. Si analizamos el tiempo en un día es una cosa, pero si hacemos el análisis climatológico en el paso del tiempo durante 100 años, pues no cambia tanto.
el clima mediterráneo, a pesar de que tal sigue siendo mediterráneo, a pesar que haya periodos de sequía cuando no toca, etcétera, etcétera. Es así, el continuum de la vida y el ciclo de la televisión, que es un arte audiovisual contemporáneo, es un arte que se rige pues, un poco emulando la vida, la historia, la sociedad, la cultura, las diversas disciplinas, y no hace más que reflejar eso. Y sobre todo es cotidiana, es más cotidiana que cualquier otro medio, ¿no? Y lo que refleja es el día a día, porque eso es lo que la gente se ve en el espejo cuando se levanta. Y ahora se puede ver en movilidad, etcétera, etcétera. Han cambiado cosas, han cambiado sistemas, pero en el centro de la cuestión, más que nunca, están los contenidos y la forma de realizarlos. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, yo coincido 100% con lo que dice Miguel, con lo que dice Felipe también. Creo que no hay que tenerle miedo. Me parece que el miedo es una reacción al desconocimiento. Y en definitiva, el desconocimiento es lo que abre las oportunidades y es ahí donde uno tiene que más explorar, específicamente con los jóvenes, ¿no? O sea, ellos son los que impulsan ese cambio. Pero ese cambio siempre se da sobre la base de algo, digamos, ese joven no toma la decisión de hacer algo de alguna manera diferente, simplemente de la nada, siempre tiene algún background, siempre tiene algo que lo ha ido enseñando, que lo ha ido viviendo. Y creo que una de las cosas fundamentales, y que es un poco lo que hablaba Miguel hace un ratito, es esta necesidad de los seres humanos de contar historias. Y eso no parece no morir, o espero que nunca muera, digamos. Ese tiene que ver con esta cuestión de lo social, de tener la capacidad de poder contar historias propias, historias ajenas, ya sea a través de un fogón entre amigos, o a través de fotos posteadas en un Facebook, o a través de 120 caracteres. El punto es tratar de continuar el proceso de contar esas historias y que esas historias sean relevantes. El cómo, nadie puede decir hoy en día, podemos hacer futurología de cómo va a ser transmisión telepática o lo que sea, digamos, pero en definitiva siempre va a estar esta cuestión propia del ser humano de querer contar sus propias historias de vida y las de otros, y qué es lo que va a hacer en definitiva que va a continuar ese proceso de la manera que lo estamos viendo ahora, de la manera que se vivía hace 30, 50, 100, 200 mil años, digamos. La forma puede variar, pero la esencia de esa sigue siendo exactamente la misma. De todas maneras, desde el punto de vista audiovisual, yo sí creo que hay estéticas que son tradicionales y lo aprenden los estudiantes en las escuelas de cine, en las escuelas de televisión, la forma que uno ubica la cámara, la velocidad con que dice las cosas, la secuencia de los planos, digamos, todos tienen de alguna manera, eso lo vemos hoy en día como algo que ha sido constante, no varía mucho, no significa lo mismo hacer un plano picado que un contrapicado, digamos, no significa lo mismo desde el punto de vista del relato. Entonces, digamos, esas cosas continúan de la misma manera, obviamente con las limitaciones que nos pueden llegar a dar otros medios, como decíamos hace un ratito, ¿qué pasa si tengo 15 segundos para contar una pequeña fracción de una historia o amplificar una historia que viene de otro lado? Al final del día, digamos, como decías un ratito, la estética va cambiando, quizás es un poquito menos relevante que lo que es la historia en sí misma, y definitivamente siento que no hay que tener ningún miedo a que esto continúe cambiando, porque definitivamente va a cambiar. Me gusta ese concepto del continuum, porque entonces, ¿la televisión está repitiéndose en un ciclo? La pregunta es, si la televisión es el reflejo de la sociedad, ¿estamos entonces siendo cíclicos, como también dicen que es la moda o como también dicen que es la forma de contar historias? Y empecemos aquí, si te parece, César, con Felipe. Yo diría que en algunas cosas sí son cíclicas, pero creo que la realidad es otra en cada momento y tenemos diferentes contenidos, diferentes maneras también de contar esas historias, y creo que la televisión va a cambiar mucho las formas con las nuevas tecnologías y que
los jóvenes van a ser los que van a revolucionar esas formas con esa nueva tecnología, ¿sí? Pero la realidad es nuestra como latinoamericanos, pues es otra también muy diferente a Europa o Estados Unidos, porque, por ejemplo, en México tenemos una penetración de Internet más o menos del 30%, unos 40, 45 millones de usuarios de Internet, de una población de 112 millones, 85 millones de teléfonos celulares, somos el quinto consumidor de Facebook, ¿sí? Y bueno, pero también tenemos una población muy marginada, sobre todo que es la población indígena. Tenemos la fortuna de tener 6.5 millones de indígenas en el país, con 90 lenguas diferentes, incluida la lengua oficial, que es el español. Entonces, esa realidad también nos hace pensar que las cosas en cada país tienen un tratamiento, es muy similar nuestra realidad en Latinoamérica, y eso nos va a buscar nuevas formas también de comunicación, nuevas formas de expresión, y tal vez los formatos no cambian, pero sí cambian, sí se modernizan, ¿sí? Y en esa medida puedes tener una mayor penetración. Pero si queremos hacer televisión como la hacíamos hace 30 años, pues obviamente que no nos van a ver, ¿no? Entonces, concluyendo, sí, yo creo que sí, hay un cambio en los medios en general, hay un cambio en la televisión y tenemos la obligación, sobre todo los medios públicos, de propiciarlo, de respaldarlo con nuestros escasos recursos si quieren, pero siempre con mucha convicción. Muchas gracias, Felipe. Miguel. Sí, bueno, yo coincido en gran medida en el planteamiento de Felipe. Y está claro, ¿no? Es decir, ya están cambiando, es decir, pero esas son las formas. Es decir, yo puedo plantear pues, cualquier historia en un formato que se llama docu-show, ¿no? Y es una secuencia y es un tratamiento de la realidad que el documental clásico no lo hacía así. Tenemos una realidad más cercana, estamos haciendo el seguimiento de unos médicos de un hospital, etcétera, etcétera, hacemos fraccionamiento. Pero en el fondo las curvas de tensión están ahí, porque si no, no hay público. Si yo no genero incógnitas, suspenses, etcétera, no hay público. O sea, está claro que las formas están cambiando. Que el género documental ha dejado un espacio para la telerrealidad muy amplia y hay una serie de hijuelos ahí muy interesantes. Unos que se acercan y que conviven y beben de la sustancia del género, es un ejemplo, ¿no? Del género documental. Y otros que se alejan y van al infoshow y a otro, hacia ese abismo, ¿no? De lo contable. Está claro que es así. Después otro valor es que en la multidifusión digital, y voy a decir una serie de valores, pero también hay no valores y partes negativas, que aporta la posibilidad, lo habéis dicho a lo largo de estas mesas, de estas tertulias, que nos acercamos cada vez más a una cosa que está pasando en Polinesia y que es de una comunidad determinada, y hay una historia que en un momento tiene un montón de visitas en YouTube. Eso antes era impensable. O sea, lo local, la información local, va a tener un valor y una relevancia muy importante en estos medios. Esa información puede llegar a otra parte, eso es revolucionario. Las televisiones de proximidad, en esa escala de lo local, esas televisiones regionales tienen un gran papel dentro de la cultura, identificación de las lenguas, etcétera, etcétera, dentro de lo global. Y si vemos la televisión es ese doble espejo. O sea, aquí hay una, yo estoy haciendo televisión y soy en la pantalla y tengo también una cámara que está captando al público.
y está reflejando ese público y el público tiene otra que está mirando aquí. Hay unas dos partes, ese feedback está ahí. Eso es así, si cambia la sociedad, cambia el modelo de contar historias y cómo contarlas. Y el aditivo, que es un aditivo no tan importante, que es la estética. La estética es el tiempo y es la historia, ¿eh? Y es otra cosa, y es mutante y es cambiante, porque no puede ser de otra manera. Porque no puede ser de otra manera. Pero el planteamiento y el fondo siempre es el mismo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, para mí, digamos, coincido con ellos, para mí esto es una historia repetida, digamos. Si vemos la televisión hoy, no es muy diferente un Modern Family de lo que era programas como no me entra la memoria ahora, pero digamos programas de tipo de la familia, los hermanos, digamos que se veían en los 80, que se veían en los 90, digamos, siempre se recurre más o menos a las mismas historias contadas de diferente manera. Nosotros siempre en televisión estábamos manejando ese esquema de que, ok, si a este programa le agregamos un poquito de ese y un poquito del otro y un poquito del otro y hacemos una vuelta ahí, sale una cosa nueva. Pero en definitiva siempre termina cayendo a las mismas cuestiones. Vos mencionabas hace un rato el tema de la lucha del bien y contra el mal, el bueno contra el malo. La telenovela es un claro ejemplo de que no cambia. O sea, la telenovela es exactamente la misma telenovela de hace 20 años, 30 años atrás. O sea, lo que cambia son los personajes, las estéticas y demás, pero las historias siempre son las mismas y no son muy diferentes. Me parece que lo que está quizás faltando en este momento es que la televisión, ante toda esta cantidad de producción que hay fuera de los formatos televisivos tradicionales, empieza a adoptar un poquito, a animarse a adoptar un poquito más de lo que está pasando fuera del mundo televisivo tradicional, como hablaban esta mañana, donde que realmente se vea una diferencia de formatos, una diferencia de contar. Porque siempre estamos recurriendo de alguna manera a las mismas historias, pero ahí afuera hay mucho más. Historias que uno nunca puede pensar que una historia de la India puede de alguna manera interesar a públicos de diferentes partes del mundo, como puede llegar a ser Rusia, como puede ser Latinoamérica, digamos. Eso está pasando hoy, me parece que no se está prestando mucha atención desde la televisión de cuál es ese realmente el fenómeno, qué es lo que provoca ese fenómeno de YouTube, de esa gente que realmente está contando historias personales y que realmente son un fenómeno a nivel mundial, que la televisión hoy no está adoptando. Me parece que ahí hay una tarea pendiente que hay que abordar, hay que ver desde el punto de vista de lo privado, digamos, de lo que es el riesgo, la monetización, de incurrir en algo completamente novedoso y ver que realmente, si realmente funciona o no funciona, ¿no? Hay algo en lo que quiero de pronto como retomar, porque los tres de diferentes formas han llegado prácticamente al mismo vértice. Y de hecho en otros capítulos de esta serie también se ha abordado ese tema, y es la importancia o el protagonismo de los jóvenes en este tema de la industria audiovisual hoy en día. Desde la experiencia de la Universidad de Valencia como un centro de formación, desde la experiencia de TVUNAM como un centro de experimentación audiovisual y también de interacción con jóvenes, y desde History, que finalmente es un canal de televisión para todas las edades, si es un momento entonces de una televisión hecha por jóvenes, si es el momento de una televisión por rejuvenecer, más bien es un momento de rejuvenecer la industria audiovisual. Bueno, yo creo que, digamos, ese rejuvenecimiento que vos estás hablando es constante, digamos, si no queda fuera del mercado. Como decía hace un ratito Miguel, digamos, hacer televisión como hace 20 años atrás no te lleva a ningún lado. O sea, que el rejuvenecimiento tiene que estar, la innovación tiene que estar. Los jóvenes son gran parte, digamos, los que empujan eso, con obviamente la experiencia de los más adultos, los que terminan tomando las decisiones, y aquellos adultos que se animan a seguir muy atentos a las oportunidades que estos jóvenes y que estas ideas traen. La televisión, como todos sabemos, es un negocio de un alto volumen de dinero, con lo cual los riesgos son muy altos. Hay algunos que se animan a arriesgar más,
otros arriesgan menos, algunos tienen, no tienen nada que perder. Entonces, muchas veces pasa que por lo menos en la TV paga encontramos canales que de la noche a la mañana estallan, como puede llegar a ser el caso, bueno, el caso nuestro específicamente, en el caso de History ha pasado eso. En el caso de AMC, por ejemplo, un canal que estaba totalmente fuera de la, del perfil, de la perspectiva de la gente, y de la noche a la mañana aparece como, como un líder. El caso Showtime en los Estados Unidos también exactamente lo mismo. Digamos, canales que han decidido innovar en lo absoluto, en la forma de contar y en el producto que hacen. Entonces, digamos, sí tiene que ser constante. Aquellos que se quedan pegados son los que normalmente terminan utilizando de alguna manera fórmulas ya recontrausadas, que no los llevan a ningún lado, que siguen dando el mismo círculo y terminen cayendo hasta que viene otro y decide, bueno, mira, esto no se va a hacer más así, y ahí es donde la cosa cambia. Es un tema de oportunidad, es un tema de estar muy pendiente a las tendencias estéticas, a la tendencia de cómo se están contando hoy las historias, que son las mismas historias que se vienen contando de por vida. Un claro ejemplo, nosotros, por ejemplo, ahora estamos estrenando muy dentro de muy poquito la historia de las guerras mundiales, y yo creo que debe haber cientos de miles de documentales sobre las guerras mundiales, pero esta forma en que se está encarando es totalmente diferente y es lo que realmente está llamando la atención de mucha gente. Entonces, vamos de vuelta a lo mismo, ¿no? Es quién se arriesga, quién innova, y los jóvenes son gran parte de los que empujan a eso. Muchas gracias, César. Miguel. Sí, bueno, narrativas, el secreto está ahí en las narrativas, en dar de vuelta a la historia, trocear ese tente, ¿no?, que puedes construir de muchas maneras, ¿no? Yo creo que, referente a lo que comentabas de la televisión, ¿no?, y esa creatividad en torno a los jóvenes y demás, bueno, la creatividad es algo muy complejo, que no es dominio de nadie, es dominio, ya lo he dicho antes, de un colectivo en la televisión más que en otros medios. Es que toda serialización necesita una serie de guionistas, hay un responsable, etcétera, hay dialoguistas, hay un equipo que está ahí detrás. No puede ser de otra manera, ¿no? Otra cosa es las piezas únicas, ¿no?, que cada vez pues tienen también más valor. Con la digitalización, las piezas únicas, los micros reportajes, las microhistorias, los microdocumentales, las microcápsulas de mil y una cosas tienen más valor, y esa creatividad pues puede venir de muchos sitios, ¿no?, y puede rellenar muchas partes que antes no había. En ese sentido, creo que la creatividad es de todos, no es de los jóvenes o es de los mayores. Tal vez los adultos tienen más fundamento para la creatividad porque tienen método. Si han tenido el instinto de la creatividad, que no lo llevan todos, esa posibilidad de tener en la cabeza muchas ideas y demás, cuando seas adulto, pues tú tendrás tus rutinas de trabajo, de creatividad, y tendrás más posibilidades de ser un buen creativo. El joven es un creativo en potencia, que realmente madurará en el tiempo, ¿no? Y si vamos a la otra parte, a la del público, en la televisión es para jóvenes, es para todos los targets. ¿Cómo va a ir con todo esto de las tecnologías? Pues con los dispositivos, que es el otro gran elemento que ha sustituido a los macrosistemas de teledifusión, porque ahora lo importante es el contenido, uh-huh, el contenedor y la aplicación, ¿no? Estamos en esa fase. Bien, lo importante de todo este traspase es de que los dispositivos, las historias las tendremos que fragmentar más, y son multiplataforma, el crossmedia, el transmedia, lo que es el transmedia, desde la ideación tenemos que ese ADN de transmedia ponerlo en el producto. Nosotros, cuando diseñamos proyectos o enseñamos a diseñar proyectos audiovisuales, hoy en día ya es una asignatura obligatoria que la componente transmedia esté ahí detrás, ¿no? Okay. Eso es así, no puede ser de otra manera porque estamos en los tiempos que estamos. Pero qué duda cabe que no vamos a contar cosas tan diferentes, sí que cada vez generamos más formatos. O sea, lo importante aquí es generar un formato nuevo, porque serializarlo o redundarlo, uh-huh, eso es misión de la difusión y es misión de la televisión, es el objeto mismo de la televisión. Otra cosa, diferente, más estéticas,
que no vamos a llamar estéticamente propia de creatividad, es el marketing que los canales hacen. O sea, yo estoy viendo un canal sin tener la mosca en la parte derecha o tal, y sé que es La Sexta o que es Telecinco. ¿Por qué? Porque tiene unas estéticas, tiene una predominancia de colores, los presentadores hablan de una manera, los reportajes del fútbol se hacen de una manera, y tiene todo un estilo para identificar al público fácilmente. Pero eso es comunicación, eso es corporate, eso es marketing. Eso no son estéticas, eso son otras cosas. Las estéticas son las propias de los programas más de calidad y que con el tiempo no pasen y que no hay que confundir, porque la televisión es muy balán también en las estéticas. Y claro, si una televisión, como en el caso de La Sexta, que es más para jóvenes, tendrá estéticas más de jóvenes. Y si es una televisión que es Antena 3, que es más para mayores, o Televisión Española 1, tiene una estética más para mayores. Okay. Otra cosa es que con el paso del tiempo, los jóvenes, y hablo ahora de los jóvenes, cuando se han hecho mayores, y esa interactividad, ese ver la televisión, estar interactuando en dispositivos tal y demás, no va a ser así. O sea, el consumo no lineal es dominio ahora de los jóvenes. Hay que ver cifras, habéis dicho algunas, eso es así, no puede ser de otra manera. En el paso de tecnologías en el cual nos encontramos. Pero esos jóvenes, cuando lleguen a una etapa adulta, a una edad laboral y pasiva, y sean tal, se pegarán al asiento y les gustará ver el cine, les gustará consumir la televisión, el audiovisual de manera lineal. O sea, estamos en un paso de transición, estamos en un paso y estaremos siempre en convivencia entre lo básico y lo emergente. Okay, hay convivencia. Perfecto, Miguel. Disculpa que te interrumpa. Y desafortunadamente, Felipe, cortito el tiempo. 30 segundos. Bien, yo creo que debemos tener confianza en los jóvenes, que son los que van a sustituirnos, ya están a punto de sustituirnos, pero siempre con una visión, creo yo, en la televisión pública muy social. Tenemos que también poner mucho énfasis en estas nuevas tecnologías, ¿sí?, para poderlas utilizar, y sobre todo también en una alfabetización mediática como hoy Julio lo marcaba en la mañana. Sí, ¿de qué servirá que tengamos todas estas nuevas tecnologías si vamos a seguir subiendo el mismo video de Yuri, o si vamos a seguir pasando las cremas reductoras? ¿Sí? Okay. Entonces, ese es el compromiso de la televisión pública, hacer estas cosas diferentes con ayuda de los jóvenes, yendo de la mano con ellos y las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Felipe, Miguel, César. Y si me permiten, a modo de conclusión y como un colofón a esta charla tan interesante que hemos tenido hoy, es entonces el momento de una renovación generacional, en la industria audiovisual, trabajando desde el colectivo, acompañándonos con las experiencias de quienes efectivamente han hecho un trabajo creativo para esta industria audiovisual. Muchísimas gracias. Estamos en el Sexto Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia. Estamos desde el Centro Vático de la Pontificia Universidad Javeriana y les recordamos que si se encuentran en Bogotá, pueden ingresar a Uber con el código TV Morfosis, descargar la aplicación y van a obtener dos trayectos gratuitos durante esta semana. Les agradecemos mucho por su compañía y nos veremos más adelante. Descarga gratuitamente la aplicación, ingresa el código TV Morfosis y recibe durante el 27 y 28 de mayo hasta dos viajes gratis por 20,000 pesos. Promoción válida únicamente para usuarios nuevos. Hice reembolsar, metí la plata en una gaveta, sacaba todos los días un poco, iba, comía, lo que fuera, y seguía escribiendo, escribía todo el día, estaba feliz.
La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entre sus amigos más cercanos se destaca Plinio Puleño Mendoza, este gran escritor y periodista colombiano que acompañó a Gabo en sus primeros años de periodismo. Bueno, la necesidad de recuperar, rescatar una infancia muy especial, muy extraña que tuvo en su casa, en Aracataca, y de no dejar que ese mundo que vivió pasara al olvido, sino rescatarlo de alguna manera, yo creo que ese fue un motor. Porque el primer libro que trató de escribir se llamaba La Casa. Fue el germen de ese año de soledad, pero no pudo escribirlo a los 17 años. Y lo persiguió a lo largo de la vida hasta que en un momento dado dijo, tengo que contar las cosas como las veían mis abuelos, mis tías, etcétera. Con todo ese mundo mágico de ellos hay que ponerlo tal cual. Y yo creo que fue la clave también de su vocación literaria. Yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra. La ministra de Cultura, Mariana Garcés, nos habla del legado de Gabo y de este premio que se ha creado en su honor. Pues primero que se acerquen los que no se han acercado a Gabo y que lo relean los que tienen el hábito de leer. Él fue capaz de convertir una historia local, una narrativa local, en una verdadera obra universal. Es el embajador más importante que tiene Colombia. Hoy se habla de Macondo, de Aracataca, de Cien Años de Soledad, de todos sus títulos y de todos sus cuentos en el mundo entero. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, pues indudablemente se va un genio, y los genios no nacen todos los días. La dimensión de García Márquez es una dimensión tal que habría que compararlo con Joyce, con Beckett, con Proust, en música con Beethoven o con Bach. O sea, lo que ha perdido Colombia, y no solo Colombia, sino la humanidad, es a un genio. Esos nacen por ahí cada 100 años. La dimensión de él es universal. Si Colombia está de luto, no está de luto gratuitamente, está de luto porque ha perdido un genio, el único que hasta el momento hemos tenido con esa dimensión universal. Ella le preguntó por esos días si era verdad como decían las canciones, que el amor lo podía todo. Es verdad, le contestó él, pero harás bien en no creerlo. Desde la exposición Caribe en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, decimos adiós al grande de las letras. Nos veremos en una próxima ocasión. Era demasiado joven para aprender que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado.